Buenas, ¿qué tal estáis? Vale, volvemos otra vez con Octopath Traveler, que nos queda solo la historia de Hikari por completar. Vale. Nos queda ya solo esa historia. A ver. Ya lo mataron una vez. Perdón. Vale. Vale, vamos. A ver. Aquí hay otro sitio, vale. Bueno. Pues vámonos aquí, ¿no? Bueno, espérate. A ver. Vamos a ponernos a Osval. A ver. Aquí esto. A ver. Vamos a ver quién pongo. Vale. A ver. Vale.
Hostias, mejora esta espada. Es mejor esta espada que la otra. No me la equipo, pero voy a compararla, ¿eh? Venga. Vale, aceituna tengo. A ver. Hostia, estás mejor, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Pero entonces no puedo hacer el ataque ese. De momento voy a dejarlo así. Joder, qué mal. Vale. Está bien. Está bien. Y a ver, porque de menos me gustaría que llevara otra. Bueno, hacha. A ver. Voy a aprenderlo todo esto. Ya que tengo todo. Uy, solo tiene. Ah, hostia. Espérate. Ahora. Ahora, a ver. Vamos a dormir. No es muy real dormir mientras hay una guerra ahí, ¿eh? Pero bueno, a ver.
Vale. Sí. Están bien, es que... Este. Vamos a cambiarlo, a ver. Eso está bien, represalias. Explosión de potenciales está muy bien también. A ver. Venga. Todo. Vale. Voy a llevar mejor este. Vale. Pues vamos. Voy a guardar parte de aquí, ya que estoy ya... Vale. Empezamos. Vale. Thank you.
de lujo. Nos curamos. Vale, mira, aquí va a subir nivel y todo. Vamos a guardar partida. Sigamos. Vale. Bien. Vamos a subir a nivel y todo. Va, venga. Vamos. Mira, me voy a partir aquí. Vale. Ah, mira. Venga, va. Aquí está. A ver si puedo meterle de hostias. Al final sí quedó Hikari. Richo. No. No. Ahora. Que había dado sin cambio el destino de una nación. Es la tarea demasiado ardua. No lo conseguirás. Lo importante
es aquello que puedas coger con tus propias manos. El caso es, Hikari, que no puedo dejarte pasar. Porque este es el camino que he escogido. Ritsu. Nada me hubiese gustado más que acompañarte en tu camino. Pero si piensas interponerte, te aguarda el filo de mi espada. De acuerdo, ven, Hikari. Pues bueno, vamos a meter de hostias, a ver. Hikari, dices que quieres cambiar el reino. Pero, ¿qué sabes tú de Ku? Mientras las clases pudientes vivían por todo lo alto, los pobres saciábamos nuestra sed con agua enfangada. ¿Cómo vas a entender nuestra desgracia, príncipe? Es cierto que vuestras penurias me son ajenas, Ritsu. El reino se ha forjado en la guerra y no ha tenido consideración alguna para con sus gentes. Y por esa razón quiero convertirlo en un lugar en el que estemos unidos sin importar nuestra clase o condición. Tragaré el fango que haga falta para lograrlo. Vale. Vale. Ahora me curo, no hay problema. No. No me vale, no. Espérate. Ahora. Ahora. Y espérate, voy a darle... esto. Ahora sí. Madre de Dios. Nos curamos. Eso es. No, esto no queda. Esto. A ver. Vale. Pues eso es otro ataque más, ¿eh? Mierda. Mierda, mierda, mierda. Me ha costado sudor y sangre llegar hasta aquí. ¿Por qué tienes que estar siempre un peldaño por encima de mí? Ritsu, no estoy por encima de nadie. Pongámosle fin a esta trifulca y construyamos un nuevo reino juntos. A otro con esas. No me subestimes, Hikari.
tu orgullosa clemencia es lo último que necesito. El destino de los débiles es acabar pisoteados. Tú eres mi salvaguardia al éxito. La amistad no es más que una ensoñación. La fuerza es lo único que importa. Cobrarme tu vida es mi única opción. El único camino que puedo recorrer. Te equivocas. Estás a tiempo de ponerte a nuestra parte. Solo la muerte de Mugen traerá el fin de la guerra. De lo contrario, el mundo se sumirá en el caos. Baja la espada, Ritsu. No hay motivos para derramar más sangre. Pero si eliges entorpecerme, daré buena cuenta de ti. Vale, ahora tiene 11. Ah, vale. Vale. Vamos a... Vamos a darle otra vez. A ver. Eso es. Y... Vale. Vamos a darle a potencial. No, ah, bueno, sí, era este. Y vamos a darle otro más. Ay, aún le falta, Aún le falta, tío. A ver. ¿Cuánto le queda? Ah, no, no tengo aquí. Vale, vale. Se acabó. Bien. Mira, 52. Osvald. De lujo. Perdóname, Mika. Hikari, tú siempre has sido una fuente de inspiración para todos los que te rodean. Con lo mucho que he intentado seguir tus pasos, qué rabia. Hikari, el destino de Ku está en tus manos. Construye un reino en el que Mika pueda ser feliz. Lo ha matado, Ritsu. Cuánto ansiaba caminar junto a ti, amigo mío. Prometo hacer de este lugar del que puedas estar orgulloso, Ritsu. Vale, inventario. Pues nos queda ir contra el jefazo. Sí, es mi estúpido hermanito.
よくぞ我が配下を退けた。貴様の力認めよう。Hace falta forzar la para abrirse paso a través del de mis hombres, lo admito. Anime. Muy bien. Tus ansias de poder nos han salido demasiado caras. Basta de altanerías. Pues pronto serás el siguiente en caer. El tuyo será uno más de la montaña de cadáveres sobre la que se alzará el reino de Ku. Nunca. Puede que fuese un debilucho incapaz de proteger aquello que más me importa. Sin embargo, Mugen, seré yo quien ponga fin a esta locura. Vamos a ver. No mancilles el nombre de la casa de Ku, necio. Mi espada se teñirá de su sucia sangre. Lo que me impele a blindir la espada no es la ira por haber perdido a mis padres, sino la esperanza de salvar a mis amigos. Ridículo. Vale. No tengo hacha. Vale. No, mierda, me he colado. Bueno, es igual. Ahora, todos con... Vale. A ver, ¿qué vida tiene? 72.000 ahora. Vale. Perfecto. A ver. Vale. Está bien.
A ver, potencia. Vamos a meterle una buena hostia. Sí. Eso es. Y aquí... ¡22.000! ¡Perfecto! La fragilidad de tu hoja es comparable a tu insignificancia. No pienso rendirme, amigos míos. Prestadme vuestra fuerza. La fuerza no es algo que puedas compartir simplemente para a tus propósitos. La fuerza sirve para acabar con los enemigos. Nace del acero forjado en la soberbia. Un acero con el que hoy te convertiré en un amasijo de carne y sangre. Joder, qué majo. Yo lucho por mis amigos. Ahora me curaré. Ay, no me deja, mierda. Ah, mira. Vale. Oh, mierda, este tiene dos. A ver. Vale. Perfecto, perfecto. A ver. Ahora me curaré. Perfecto. Perfectísimo. A ver. No, aún no. Bueno. A ver. Mm-hmm.
No, espera. Vale. Perfecto. A ver si alguna... Está, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. A ver. Objeto. Y va a flipar ahora, Mugen. Vale. A ver. Se acabó. No puede ser. Se acabó, Mugen. Patético plebeyo. El reino de Ku fue levantado por los poderosos, por aquellos de gloriosa sangre real. Pero nuestro infúdico padre se acostó con una campesina y naciste tú. Una mujerzuela por cuyas venas corría la sangre de la luz. Desde tiempos inmemoriales, su progenie ha intentado salvar al mundo del vacío. ¿Del vacío? Un poder capaz de arrasarlo todo, el poder del que ha nacido la grandeza de la Casa Ku. Hace tiempo me propuse que os erradicaría a vosotros, a los portadores de la sangre de la luz. Mas tú sobreviviste y padre te otorgó su protección. Yo os maldigo, condenada progenie de la lumbre. No hay nadie digno de ser mi enemigo, nadie. Adelante, hazlo, Hikari. Desgraciado, ¿tú también?
Hikari, córtale esa repugnante cabeza que tiene sobre los hombros. Demuéstrale cuál es la sangre más fuerte. Los fuertes devoran a los débiles. Es la ley de vida. Es ley de vida. Márchate. Nadie te ha pedido ayuda. Es la hora, Hikari. Que se haga la oscuridad. Veamos quién de los dos es el verdadero Hikari. Ha llegado el momento de acabar con la maldición de mi sangre. Pues nada, a luchar. Mi guardia, es la hora, Hikari, que se haga la voluntad, que se haga la oscuridad. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde vas a acabar? Es en mi estómago, Hikari. Por fin podré terminar con esta farsa. Reconozco que siempre te he temido, sombra. Era débil. ¿Al fin no reconoces? Pobre Hikari. Si tan caro lo tienes, date prisa y entrégame tu cuerpo. Vale. Mira, me he curado y todo. Vale. Tienes el tiempo, Hikari. Hoy te convertirás en mí. Y el águila confía en vos, Alteza. Vale la pena arriesgar la vida por el futuro que soñáis. Kazan. Por fin soy libre de las cadenas del miedo. Estoy a tu entera disposición. Me has enseñado una lección muy valiosa, Hikari. Raimei. Hikari. Demuéstrame que puedes cambiar el reino. Rich. Imposible. Maldito farsante.
era débil, pero ahora tengo a mis amigos. Ya no hay nada que temer. Desde este momento eres historia. Me deja... ¡Ay, qué pena! Bueno. Recuerda mis palabras, Hikari. Yo siempre estaré al acecho. Nunca ganarás. ¿Has logrado dominarla? ¿Cómo es posible? Tu sangre no es pura. Haré lo que sea necesario para quitarte del medio. Acabaremos con esto, Mugen. Cállate. Silencio, silencio, silencio. Aún no me has derrotado. Dame tu fuerza, filo de la sangre negra. Presta el poder del vacío para someter al mundo entero. Poder, necesito más poder. Ah, detente. Tú no eres Mugen. Hostia. Extingue la llama. Rey devorado por las tinieblas. Que caiga la noche. Lo ha consumido. Pero eso no impedirá mi victoria. Lucharemos, Mugen. Vale, vamos a ver si puedo matarlo. Extingue la llama. Que caiga la noche. Vale, a ver. Vale. Ya. Vamos a curarnos. ¡Olé! Vale, a ver. Sí.
Uy, no me ha dado suficiente. Pues otra vez, otra. Vale. Poco, a ver. Vale. A ver qué me hace. Ah, mierda. Bueno, tengo espada. No hay problema. A ver. Vale. Nos curamos. Cuatro. No. Esto. Bien. Eso es. A ver, ¿qué más? No. A ver, ¿cuánta vida le queda? 47.000. Oh, me gusta eso. Vale. No, aquí. Vale. Vale. A ver, potencia. Vale, ahora, a ver. ¿Por qué no?
nos curamos y a ver si podemos aguantar. Oh, mierda. Me ha quitado una. Me ha quitado una el cabrón. Bueno, a ver. Objeto, joder. Esto va a ser chungo, ¿eh? A ver. Ay, mierda. De viento, ¿eh? Buah. No sé si vamos a aguantar, ¿eh? A ver. Oh, qué buena. Vale. Vale. Qué poco, claro. ¿Veis? Vale, a ver. Me va a matar. Me va a matar. Muertísimo. Sí, sí, muertísimo, muertísimo. No he podido. Buah, tengo que hacer eso otra vez todo. Lo voy a dejar aquí porque tengo que ir a un sitio. Mañana seguiremos con Octopath, que yo creo que lo acabaremos mañana. Miraré a ver de hacer alguna cosa más con los accesorios.
Sí. Vamos a borrar partida. Y lo dejaremos aquí, por hoy. Vale. ¡Bre! Maxi, ¿qué tal? Mira, puedo ponerme uno más de estos. Desde los países chaparritos. De seguridad, supongo, decías, ¿no? Sí, los zapatos de seguridad son una mierda. Botas y demás son asquerosos. Vale, guardamos partida. Espérate un momento, ahora que pienso. A ver... ¡Jo! Vale. Vale. No, 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 no. Tiene que ser, el calzado tiene que ser muy bueno para que no te haga daño el pie. Yo he tenido calzado de seguridad que me dolía. Me dolía de... Era horrible. Toca eso aquí para hacer... Por aquí ya hemos ido. Por aquí ya hemos... En realidad... Nos queda solo esto. He hecho, creo, todo, casi todo lo que había que hacer. Solo me queda aquí. ¿Dónde? Aquí. Por aquí, donde está la pluma. Ahí falta un sitio por visitar. Pero solo puede ir un guerrero. Todo lo demás lo tengo hecho. Lo vamos a dejar aquí porque tengo que subir algo más de nivel y ver algún accesorio que pueda poner a cada personaje. Sobre todo para el terror. A ver, un momento. Confusión, mira, terror. Piedra tranquila. Estaría bien, sobre todo para temenos.
A ver. Incluso mirar a ver si hay algún sitio donde pueda conseguir más de esto, de esas piedras. Mira. No hay nada así. Vale, mira, voy a guardar partida aquí. Ah, ya lo dejamos. Gracias por pasarte, Maxi. Parece que tengo que hacer varias cosas y no voy a poder quedarme. Cuidaros mucho, lo que habéis visto por aquí o por YouTube. Nos vemos esta noche con Blasphemous, a ver si me paso el final este. Y nada, cuidaros mucho y queda bien. Chao.